Vamos con dos informaciones importantes de la operación salida en el FC Barcelona. Tras culminar su préstamo con el Beşiktaş, Miralem Pjanić tendrá que volver al Barcelona y presentarse en la pretemporada que comenzará el próximo 4 de julio en la Ciudad Deportiva de Sant Joan Despí. Todavía le quedan 2 años de contrato con el club catalán. El centrocampista bosnio tiene intenciones de completar los entrenamientos con el conjunto culé y luego tomará una decisión sobre su futuro. Si es que Xavi Hernández decide no tenerlo en cuenta de manera definitiva para la segunda mitad de 2022. En ese sentido, Mundo Deportivo informó que Olympique de Marsella, Inter y Nápoles son los 3 clubes que estarían interesados en el fichaje de cara a la próxima temporada. Todos ellos buscarán una cesión o tal vez comprar su pase por un precio bajo. Habrá que ver qué sucede cuando acabe la pretemporada del Barcelona, pero lo cierto es que Pjanić tendrá que tomar una decisión sobre su futuro. Lo más probable es que termine fuera del equipo azulgrana para buscar mayor continuidad. Por tanto, así está la situación a día de hoy con Miralem Pjanić. Vamos a hablar ahora de la última reunión que hubo entre el Barcelona y Jorge Méndez y lo que ha llevado en lo que se refiere a novedades en la operación salida en el FC Barcelona. El FC Barcelona considera a Clement Lenglet transferible y estudia lo mejor posible para traspasar al francés y poder incorporar a otro central. Según One Football, una de las opciones que tendría el Barça encima de la mesa es la de Oporto. Según apunta la información, Jorge Méndez habría llevado directamente la propuesta del conjunto portugués a las oficinas del Camp Nou. El agente se reunió recientemente con Joan Laporta para poner al día algunas de las carpetas que están abiertas de cara al verano, como Rubén Neves, y habrá aprovechado para conversar sobre el caso del Galo, ahora con el Oporto implicado. El conjunto portugués está rastreando el mercado para fichar un central que acompañe a Pepe en el 11. Chancel Bemba no renovó con el equipo luso y acaba contrato el 30 de junio. Un escenario que da más opciones al Lenglet, a quien el Barça aspira a poder traspasar de manera definitiva, ya que para los azulgrana una concesión no ayudaría de manera inmediata a economía de la institución. El zaguero viene de un par de temporadas en las que ha bajado mucho su rendimiento y protagonismo, por lo que la salida está casi asegurada. El internacional francés, que tiene 26 años, suma ya 160 partidos con el Barça en cuanto a temporadas, con un contrato hasta 2026 y una cláusula de 300 millones. Además de los portugueses, el defensor también había tenido el interés de la Juventus y el Tottenham, aunque todo parece haberse enfriado. La propuesta que el equipo azulgrana tendría sobre la mesa sería en forma de cesión con compra obligatoria, con los lusos asumiendo más de la mitad de la ficha del futbolista. Dentro de las opciones que parecen haber, tanto para el equipo como para el futbolista, esta se muestra, sin duda, como una operación muy rentable, permitiendo rebajar masa salarial y abriendo un hueco en la plantilla.